La vez que no la come, la vez que no la come. Ahora, montate yo, anete. Voy a tu licano, voy a tu licano. Solo a mi te voy a tu licano, voy a tu No te puedo hablar del arte con apellidos, así como arte urbano o arte de museo. Para mí yo creo que es arte, ¿no? Y que es un buen momento para el arte. Y que sí hay una especie de renacimiento, ¿no? en nuestra generación. Empecé a pintar hace 3 años, pues porque me gusta mucho. Desde niño me gusta pintar, solo que no lo hice por muchas cosas. Un poco de huevo a contar la situación. Es un poco de huevo a contarlas, porque es una historia. Pero desde siempre he dibujado, desde que soy niño he dibujado, así que tengo memoria. Y apenas hace 3 años tomé la idea de empezar a pintar en la calle para ya dedicarme a pintar. El tiempo que llevo pintando y dibujando supera mi memoria. Y como lo hago desde muy chico, yo creo que los niños no buscan por qué es, sino solo lo hacen, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y creo que me quitaba lo aburrido. Y entonces de ahí me gustó y siguió hasta hoy. Transmitir una idea que me obsesiona desde hace como 2 años, que es que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Es algo que te dicen, creo que cuando vas en la secundaria. Cuando llevé esa idea más allá de, ya sabes, la enseñanza escolar de hueva, entonces dije, sí es cierto, todo se transforma, nada se destruye. Entonces, ¿qué pasará con nuestras almas? Esa es la pregunta que tengo y esa es como la pregunta que me estoy tratando de resolver a mí mismo cuando estoy pintando y cuando estoy estudiando lo que me gusta estudiar. A primera impresión, parecen trazos fantásticos, ¿no? Aparecen lugares que no existen, aparecen cosas de los sueños. Pero mi intención es totalmente opuesta a lo que a primera vista parece. Mi intención es retratar a la vida, ¿no? Estoy tratando de hacer una metáfora de la vida. Y todo el tiempo creo que responde a una dinámica de fluir, al menos infinito, al menos en teoría. Realmente la intención de pintar para mí es más allá del deleite, del placer que produce estar conectando mi cerebro y mi cuerpo y mi espíritu en una sola actividad. Pues se siente la conexión y después fluye algo que es como, pues siento como si me estuviera quemando por dentro. Se siente esa como fuego dentro de ti, no sé, es interesante. Es indescriptible. El mundo necesita no solo escuchar las noticias de lo que aparentemente sucede, sino también necesita otros espacios de sanación, ¿no? Como ver un muro quizás o escuchar una canción que te haga sentir otras cosas y conectarte a otras cosas superiores. Y yo creo que el arte urbano o el arte, como quieras ponerle apellido, aparentemente no sirve de algo práctico, ¿no? No te puedes comer un cuadro o una canción, pero sirve para, creo yo, pues para nada más y nada menos que la evolución de la conciencia humana. También el espíritu tiene hambre, ¿no? Y al hacerlo tú y al ofrecerlo al mundo, a tu ciudad, a la gente, estás generando, ¿no? Energía y no sé, algo positivo al mundo. Evolución.